Buenas noches, bienvenidos a Mysterium y gracias por estar al otro lado. ¿Ha oído usted hablar de términos o palabras como chi, ki, energía vital, prana, cuerpo etérico? Esos términos esperamos que les conozcan después de que vean la entrevista que vamos a realizar hoy. Antiguas culturas orientales como la china, como la hindú, sostienen que tenemos un doble cuerpo, un cuerpo etérico, un cuerpo invisible que actúa dentro de nosotros y que está en nuestro interior. Aseguran que ese cuerpo etérico le recorre una energía intangible o bien está formado por ella misma. Energía que podemos manipular, que podemos elaborar para sanar nuestras enfermedades. Precisamente el Reiki es una técnica milenaria y ancestral que manipula, que da forma a estas energías, que las canaliza para obtener la sanación de las enfermedades. Y hoy, para conocer los secretos del Reiki, va a estar con nosotros una maestra, Rosa Conde Mancebo. Y después, en nuestro reportaje de investigación, van a poder ver uno de los casos más insólitos, más sorprendentes de la fenomenología paranormal que han ocurrido en España. El equipo de Mysterium ha puesto rumbo a una localidad abulense, La Cañada. Allí sucedió lo imposible. Allí hubo un encuentro con lo absurdo, un encuentro con lo extraño. Un vigilante jurado, en una noche fría, escucha extraños ruidos fuera de la caseta donde se halla realizando tareas de vigilancia. Sale al exterior y se encuentra con una mujer envuelta en una túnica blanca que está trazando con una vara en el suelo una especie de dibujo. Aquella extraña mujer se encontraba levitando en el aire. El miedo, el pánico, hicieron mella en el vigilante jurado, que ante lo desconocido emprende una veloz huida. Cuando vuelve, acompañado de otros testigos, encuentran un extraño dibujo realizado en el suelo. Un caso sorprendente, un caso insólito, que van a poder ver aquí, dentro de unos instantes y después de la entrevista que vamos a ver a continuación. Maestra de Reiki, energoterapeuta desde hace 14 años y una pionera en la enseñanza para todos los públicos del Reiki de una forma clara y directa. Actualmente asisten a sus clases 190 alumnos. Rosa Conde Mancebo, buenas noches, bienvenida a Mysterium. Hola, buenas noches, Ángel. Cuéntame, ¿qué es esto del Reiki? Bueno, pues el Reiki, creo que algo que tiene que quedar claro a la gente, que tiene que llegar en una primera impresión directamente, es que de alguna forma es innato en el ser humano, en la persona. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos llevado la mano a una dolencia, a un dolor, a una articulación, a una parte de nuestro cuerpo que está con cierto malestar. Entonces, pues esto realmente es algo innato en el ser humano, pero a primeros del siglo pasado, a través de un monje japonés, el doctor Mikao Usui, redescubrió a través de unas técnicas, de unos sistemas, por distintas partes del mundo, especialmente en Oriente, lo sistematizó. Por eso se llama el sistema del doctor Mikao Usui, precisamente es de la escuela que yo vengo, del sistema Mikao Usui. Actualmente Reiki está difundido por muchas partes del mundo, especialmente a través de hospitales en Estados Unidos, aquí en Europa, en varios hospitales de Inglaterra, a través del Príncipe Carlos, lo empezó a difundir, lo implantó en distintos hospitales también de Francia. Y aquí ahora, en la actualidad, en nuestro país, en España,
a través de la asociación de Alaya, que la conozco yo personalmente, muy de cerca. Mi maestra de Reiki ha trabajado con esta asociación, pues llevan cerca de 10 años en el hospital de Ramón y Cajal, entre algunos hospitales más que hay en Madrid. A través de distintas plantas, especialmente en oncología. O sea, que se están tratando distintas dolencias. Por supuesto, y además con muy buenos resultados. Casualmente este verano, en un congreso de enfermeras oncológicas, se ha presentado un estudio que estuvieron haciendo, un impacto del Reiki a través del servicio de hematología. Los beneficios que ha tenido el paciente, cómo les ha servido el Reiki hacia ellos, con una muy buena aceptación. El paciente cambia significativamente, y eso lo demuestran pues todos estos estudios que se hacen en los hospitales a través de los especialistas. No solamente se está tratando el dolor. Por supuesto. Otro tipo de cosas, ¿verdad? Por supuesto, en cuestión de lo que es el bienestar de la persona, pues es el dolor, es los medicamentos, pues hay enfermos que están teniendo unos medicamentos muy agresivos, especialmente en los enfermos oncológicos, pues las sustancias de estas quimioterapias, todos los efectos secundarios, se está comprobando que se minimizan, el paciente se encuentra mejor, con otras ganas de vivir, con otro ánimo, con otro semblante, otro talante, y ciertamente es que funciona. Claro, algo muy importante en una enfermedad de ese estilo, la actitud de la persona, ¿verdad? Por supuesto, pero es que esto que me está diciendo usted es algo que lo tengo yo muy presente en cada palabra, en cada testimonio, porque la actitud de la persona, sea la enfermedad que sea, incluso no hace falta tener una dolencia física, un diagnóstico realizado por un especialista, cualquier desequilibrio en la persona, esa actitud, esas ganas de querer estar bien, esas ganas de poner todo en el asador, como digo yo, esas ganas de coger y cambiar hábitos, cambiar formas de alimentarse, cambiar actitudes mentales, emocionales, para empezar a comenzar, porque creo que es la antesala, ¿no? Esa actitud de la persona, el querer estar bien. ¿De acuerdo? Interesante. Vamos a profundizar un poco más, porque es necesario. Rosa Conde Mancebo, ¿qué es el Reiki? Bueno, pues el Reiki es una técnica milenaria, como acabo de decir anteriormente. El Reiki es una movilización de energía, de la energía natural que todos poseemos. Es una canalización para mover la energía bloqueada que está en el cuerpo. También sirve pues para equilibrar, para armonizar esos aspectos emocionales que a veces hacen a la persona caer enferma. Eso es lo que es Reiki. El Reiki se trata de una secuencia de imposición de manos a través de ciertos centros energéticos de nuestro cuerpo, que es el sistema endocrino, a través de una imposición de manos. Es muy simple, se colocan las manos muy sutilmente sobre el paciente, sobre el receptor, y se activa esta energía natural que está innata en el cuerpo humano. ¿Y qué es lo que trata el Reiki? Trata todo. Trata cuerpo, mente, espíritu,
aunque aquí siempre me reservo un poquito, ¿no? Pero trata todo el conjunto del ser, a niveles emocionales, a niveles mentales. Estás teniendo experiencias todos los días porque estás viendo a tus alumnos, cómo evolucionan. Y pacientes. Y pacientes. ¿Cuál es tu visión sobre el mundo de la sanación con el Reiki y con otras técnicas? El mundo de la sanación, yo un poquito lo que decía antes, no conozco ninguna medicina ni de sanación natural, ni de las medicinas que conocemos hasta ahora, que den ninguna garantía. Para lo que puede ser para una persona no lo es para otra, pero me explico. Los procesos de sanación de la persona es una actitud mental de la persona. Es una actitud mental de la persona, esos cambios que está viendo, que eso funciona, que tiene éxito simplemente porque se pone la mano, simplemente porque estos deberes que yo mando todos los días en clase, que lo comentamos, que lo preguntamos, esa satisfacción de los logros de ellos mismos. Porque yo un lema que tengo en mi clase, no hagáis caso solo porque yo os lo diga, practicarlo en vosotros, tener los éxitos vosotros mismos, ¿me entiende, Ángel? Es algo que ellos tienen que tener, porque tienen que convencerse ellos mismos. Eso es lo que es la sanación de esa actitud de la que yo hablaba antes. La sanación de una persona comienza por unos cambios de hábitos, por unos cambios de actitud, por unos... Todo es un proceso. Estamos descubriendo técnicas milenarias que mueven energías intangibles, pero no por ello inexistentes. Dicen que estamos formados de esa energía y que solamente se desprende de nuestro cuerpo cuando abandonamos este mundo. Ese cuerpo etérico, ese cuerpo astral, cuando es visto por un vivo, lo llamamos espectro o fantasma. Podría ser una de las hipótesis para tratar de explicar el caso que vamos a ver a continuación. Estamos hablando de una fría noche de febrero. Un vigilante jurado se encuentra efectuando tareas de vigilancia, cuando de repente nota que la naturaleza se enmudece. Escucha unos extraños ruidos. Es la perra que antes había atado debajo de los bajos del camión. Inexplicablemente se ha soltado. Abre la puerta y entra sollozando, gimiendo y se refugia debajo de la mesa. Sale al exterior y es cuando se encuentra con lo imposible. Observa que las bolas de pienso de la comida de la perra están saltando en el aire como dirigidas por un malabarista invisible. Pero estoy pensando que mejor que yo se lo cuente, vamos a ver un avance. Aquella noche del 6 de febrero de 1995 iba a inscribirse con grandes letras en la historia del misterio en España. Un enigma que continúa hoy en día. Una historia tan absurda como escalofriante. Nos situamos en la localidad abulense de La Cañada. Un frío viento inunda cada rincón de este paraje. El vigilante jurado llega como todos los días sobre las 20 horas al bar de la estación. A las 20:30 se incorporará a su trabajo dando el relevo a su compañero para realizar las labores de vigilancia. Su empresa tenía adjudicada la centinela de las obras contratadas por Renfe para renovar la vía en el tramo comprendido entre La Cañada y Ávila. Interesante, ¿verdad? Un encuentro sobrecogedor con lo sobrenatural. Como sobrenaturales, algunos afirman que son las energías intangibles de las que estamos hablando, energías que pueden ser beneficiosas para nuestra salud. Para conocer los secretos del Reiki, vamos a continuar con la entrevista a una maestra de Reiki, Rosa Conde Mancebo.
Entonces, ¿cómo se aprende Reiki? Reiki es que es... yo siempre digo una cosa. Reiki es muy fácil enseñarlo y aplicarlo, pero también es más fácil aprenderlo. Se aprende a través de unas iniciaciones, que son unas sintonizaciones de distintos centros energéticos de nuestro cuerpo. Siempre, y hago cierto énfasis, siempre a través de maestro-alumno, siempre. El maestro es el que sabe ese protocolo que hay que hacer para que el alumno tenga una iniciación auténtica de Reiki, con el debido respeto a otro tipo de iniciaciones, pero siempre de maestro a alumno. Él sabe cómo hacer, cómo este protocolo que le digo, luego a partir de que ya están establecidas esas iniciaciones, consta de 4 iniciaciones, el primer grado, el segundo grado o nivel, es igual grado que nivel, posiblemente haya gente que oiga, ay, pues yo tengo primer nivel, pues yo tengo primer grado, es lo mismo. El primer nivel es, por así decirlo, el más importante, porque es el donde se canaliza la apertura de los canales energéticos. Se le habilita al alumno a hacer sesiones primarias de Reiki, tanto para él, que hasta ahora ha estado hablando pues de esto de que ponemos las manos a segundas personas, al paciente, también, por supuesto, para él, hacerse terapias de Reiki para él y, por supuesto, a segundas personas. El primer grado consta a nivel físico, en presencia, siempre pues a través de una cercanía, a través de unas prácticas con el maestro. Esto es muy importante también a tener en cuenta, porque para pasar a un segundo nivel, igualmente a un tercer nivel, pues se necesita una serie de maduración en el alumno a través de estas prácticas que yo le digo, de esta formación, que precisamente es lo que yo hago hincapié en esta formación de Reiki, de lo que es una auténtica escuela de Reiki, a través pues de los centros donde yo estoy, de los varios centros donde yo estoy dando clase. Entonces, una vez que el alumno ha aprendido lo que es realmente las prácticas de Reiki a través de sus experiencias, a través de sus logros, a través de sus resultados, cuando ya está preparado, se le pasa al segundo nivel. El segundo nivel, bueno, pues son frecuencias, son otro tipo de frecuencias. Se trabajan unas frecuencias pues a otra dimensión, se trabaja a nivel mental, a nivel emocional. Igualmente ha tenido que tener el alumno esas prácticas, ese protocolo pues con el maestro, esas prácticas cercanas, y luego ya pasamos al tercer nivel. El tercer nivel es todavía, pues hay que hacer más hincapié en esas prácticas. Ahí está la maestría personal y luego ya pasaríamos al maestro, a maestría. En maestría ya la persona que hace maestría pues ya está habilitado pues para iniciar. Siempre repito, una auténtica iniciación de Reiki tiene que ser de maestro, alumno, presente. Cada día florecen técnicas que intentan subsanar los problemas de nuestra salud. Algunas muy conocidas ya, como la acupuntura o el Reiki. Sin embargo, hay otras mucho más sorprendentes, como por ejemplo la orinoterapia. Estamos hablando del uso de la orina, tanto su ingestión como su aplicación en la piel, con fines terapéuticos. En la antigua Roma ya existía una tradición. Afirmaban que los galos hacían enjuagues bucales para el blanqueamiento de los dientes con su propia orina. También los aztecas las usaban
como desinfectante para las heridas, incluso para dolencias estomacales. Y tenemos un antiguo texto de 5.000 años hindú en el que se recogen 106 versos alabando las propiedades terapéuticas de la orina. ¿Conoce usted la iridiología? Es una técnica de diagnóstico a través del iris, del ojo. No solamente dicen que podemos tener ahí los resultados de nuestras dolencias físicas, sino también espirituales y psicológicos. Fue el doctor Ignaz von Pesic quien lo descubrió cuando, tras liberar a una lechuza que se había roto la pata en un arbusto, vio como en su iris se formaba una mancha y a medida que fue curándose, esa mancha desaparecía. Posteriormente lo que hizo fue examinar los ojos de sus pacientes para luego sacar los diagnósticos a la luz. ¿Conoce usted la helioterapia? Consiste en la toma de baños de sol de una manera dosificada. Ya en el siglo X, un doctor árabe, erudito, de los más importantes de aquella época, el doctor Avicena, recomendaba las tomas de sol de una manera dosificada, la exposición a la luz y el contacto con la naturaleza. De todas formas, elija lo que usted elija, medicinas convencionales, medicinas alternativas, tenga siempre en cuenta los resultados y, por supuesto, las tarifas que le van a cobrar por ellas. Tú eres maestra de Reiki. ¿Hay alguna contraindicación para algún tipo de personas que no puedan practicar Reiki? Pues no. No hay contraindicaciones. No hay contraindicaciones. Porque Reiki, al ser energía universal, es una energía natural. Entonces no hay contraindicaciones porque va a ir siempre donde más lo necesita esa energía. Salvo en dos casos, pero vamos, así, por decirlo, puntuales. Son cuando hay una rotura de huesos y cuando hay una intervención, llámese la que sea, siempre una intervención, que haya anestesia. En esos dos casos, una operación quirúrgica de cualquier característica, siempre y cuando haya anestesia por medio. Pero no hay contraindicaciones. Rosa, Conde, ha sido un placer que nos hayas acompañado. No quiero despedirme sin que nos recuerdes los cinco principios rápidamente del Reiki. Bueno, ¿y cómo conoce los cinco principios? Algo. Bueno, pues los cinco principios que rezan en el monolito de Mikao Usui. Solo por hoy no te enfades, no te preocupes, da las gracias, trabaja honestamente y sé amable. Creo que esta es la antesala, esa filosofía que es realmente la disciplina del Reiki, que solo por hoy, si tenemos esta actitud, pero no hacia los demás, hacia nosotros mismos, comenzaremos a ser un poquito más felices. Es lo que es el crecimiento personal de una persona. Y por último, Reiki, más que una técnica, es dejarse llevar por la intuición de la lógica y de las cosas, y las terapias. Muchas gracias. Creo que interesante la reflexión que nos ha hecho Rosa Condé. Solamente contarles que ayer tuve un sueño. Un sueño donde estas medicinas alternativas se integraban con las medicinas convencionales para el beneficio de todos nosotros. Y en ese mismo sueño también vi a los niños en las escuelas y en los colegios aprender estas técnicas. En algunas ocasiones, en la oscuridad de la noche, se han producido encuentros con lo imposible, encuentros con lo absurdo. Seres extraños, seres que parecen no pertenecer a esta dimensión, se han topado con aquellos testigos de lo insólito, testigos a los que les ha vencido el miedo, el temor, el pánico. Muchas veces esos testimonios quedan en el más absoluto de los secretos, por temor
a la risa, a la mofa y a la burla de sus convecinos. Pero esta vez hemos encontrado un testigo de lo insólito, un testigo que ha tenido el suficiente coraje y valentía para contar su experiencia, una experiencia sobrecogedora, terrorífica y espeluznante. Una historia que van a poder ver a continuación. Y mientras tanto, por favor, vayan preguntándose, ¿quién era aquella extraña mujer? ¿Qué era lo que pretendía? ¿Por qué sucedió? ¿Cuál era su objetivo? Les dejo con la mujer que levitaba. Aquella noche del 6 de febrero de 1995 iba a inscribirse con grandes letras en la historia del misterio en España. Un enigma que continúa hoy en día. Una historia tan absurda como escalofriante. Nos situamos en la localidad abulense de La Cañada. Un frío viento inunda cada rincón de este paraje. El vigilante jurado llega como todos los días sobre las 20 horas al bar de la estación. A las 20:30 se incorporará a su trabajo, dando el relevo a su compañero para realizar las labores de vigilancia. Su empresa tenía adjudicada la centinela de las obras contratadas por Renfe para renovar la vía en el tramo comprendido entre La Cañada y Ávila. Sobre las 10 de la noche, entra de nuevo en el bar, asustado y nervioso. No quiere hablar. Tras pasar un tiempo e ingerir una tila, se dispuso a contar a los presentes la increíble y sobrecogedora historia de la que acababa de ser testigo, espetándoles una estremecedora frase. ¿Quién se ha muerto hoy en el pueblo que se me ha aparecido? Nuestro testigo, como todas las noches, echó de comer a la perra que tenía, a la que ataba a los bajos de un camión cerca de la caseta desde la que hacía la vigilancia. Sobre las 10 de la noche estaba viendo la televisión y en ese momento notó cómo durante un instante la naturaleza enmudeció y un extraño y sepulcral silencio rodeó toda la zona. Estaba intranquilo y de repente oyó arañar a la perra en la puerta. Se asomó por la ventana y efectivamente vio que no estaba donde la había dejado. Abrió la puerta y el animal se metió corriendo en la caseta y se quedó en un rincón enmudecido, gimiendo. Sin salir de la caseta, vio algo que le hizo frotarse los ojos. Las bolas de pienso de la perra, que se encontraban en un plato, estaban saltando en el aire como si fueran dirigidas por un malabarista invisible. Se decidió a salir y a su derecha, a unos 20 metros, se encontró con lo imposible. Una mujer joven y muy guapa, vestida de blanco, flotaba en el aire a unos 50 centímetros del suelo. No se le veía el pelo, pues llevaba una capucha y en la mano llevaba un bastón o varilla con el que dibujaba algo en el suelo. La reacción fue salir corriendo, atravesando las vías como alma que lleva el diablo, y dirigirse al bar de la estación. Después de contarles lo ocurrido, el dueño del bar y un vecino se ofrecieron a acompañarle al lugar de los hechos. Él no quería, pero tenía que volver a buscar la cartera que se le había caído durante la locada y frenética carrera. Al regresar al lugar de los hechos, y justo en el lugar en el que estaba flotando esa mujer, vieron un extraño dibujo cicatrizado en el suelo. Dos círculos concéntricos que encerraban en su centro una estrella de David y alrededor unas letras. STN. Con una cifra en el medio, el 666. Un
Una fría noche de febrero, un municipio abulense, La Cañada, la estación de tren, unas obras y un vigilante jurado. De repente, la naturaleza enmudece. Sale al exterior y ve cómo las bolas de pienso de la perra están flotando en el aire, dirigidas por un malabarista invisible. Gira su vista a la derecha y se encuentra con lo imposible, con lo absurdo, con lo extraño, con lo sobrenatural. Una mujer, envuelta en una túnica, se encuentra flotando en el aire y con un palo traza algo en el suelo. El pánico, el miedo, se apoderan del vigilante, que emprende una veloz huida. Cuando regresa al lugar de los hechos acompañados de otros compañeros, se encuentran con un dibujo en el suelo, con una extraña simbología. El equipo de Mysterium ha conseguido entrevistar a ese testigo de lo insólito y además hemos recabado opiniones de expertos para intentar descifrar este auténtico enigma. Para arrojar luz a este misterioso caso, el equipo de Mysterium ha puesto rumbo a la provincia abulense y ha conseguido entrevistar al principal testigo de esta escalofriante historia, el cual prefiere mantenerse en el anonimato. Existe un documento único, el parte de incidencias que la empresa de seguridad Santos Feliz realiza en su día y que decía: a las 21:30 horas, estando en la caseta donde normalmente se hace guardia, la perra comenzó a ladrar, por lo que salió al exterior, pudiendo observar que la comida de la perra, pienso compuesto, saltaba hacia arriba, a la vez que había una señorita joven, vestida de blanco, morena, con pelo largo, que se elevaba del suelo unos 50 centímetros. Escribía sobre el mismo con un palo la estrella de David. Pero, ¿qué credibilidad tiene el testigo? Soledad Álvarez, la dueña del bar, ya declaró en su día al investigador Ángel del Pozo que ella sí le creyó. Tenías que haberle visto cómo llegó al bar. Estaba desencajado y muy nervioso. Eso no se puede fingir. Nada, luego ya por la tarde, cuando ya me fui a trabajar, pues como todos los días, entré en el bar de la estación y me pedí mi cafetito con mi chupito, que había cenado anteriormente en mi casa, y nada, crucé las vías, me fui a la obra y nada. Allí estaba la perra, la cogí, la eché el pienso, estuve con ella allí jugando un ratillo y eso. Lo primero que hacía, pues nada, meter las cosas en la caseta, y luego ya pues estuvimos dando una vuelta, lo que era por la obra, a esas horas ya no había ningún obrero, y nada, y todo transcurría, todo con normalidad. Entonces nada, ya cogí, até a la perra, a los bajos de un camión, con una cadena y con un mosquetón, y nada, estuve viendo la tele un poquillo y eso, y cuando, pues a las 9:30 aproximadamente o así, algo pasó, se hizo un silencio. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Entonces yo escuché como que la perra, como que arañaba la puerta de la caseta. Entonces, claro, por la ventana que yo tenía en la caseta, miré y la perra no estaba. Digo, bueno, digo, se habrá soltado la perra, Jenny. Y no, total, que cuando abro la puerta de la caseta, la perra se mete como una bala para adentro, muerta de miedo, se queda en un rincón. Digo, pero bueno, ¿qué pasa? Digo, pero si es que le han pegado alguna cosa, pero claro, no, pero si no había nadie allí. Entonces, cuando ya miré debajo del, donde estaba atada la perra, veo las bolas de pienso saltando del plato y metiéndose entre medias de los bajos del camión, de los ejes y todo. Entonces, claro, yo ahí, pues indudablemente, sentí miedo de decir, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Y entonces nada, luego ya cuando había que bajar un escalón para bajar lo que es a la calle, además hacía un frío de miedo aquella noche, y a mi derecha, aproximadamente unos 2-3 metros, ya fue la sorpresa ya cuando veo una imagen de como de una mujer
vestida de blanco, pero a una altura de unos 40-50 centímetros del suelo. Y llevaba como un palo en la mano. Claro, a mí en ningún momento ni me miró ni nada. Yo me quedé pues petrificado en ese momento. O sea, no sabía ni podía moverme, creo yo, ni en ese momento, ni hablar, ni nada, nada. Entonces yo vi que estaba haciendo algo con el palo, como un dibujo en el suelo. Entonces, claro, yo lo único que quería era salir corriendo de allí. Entonces, nada, eso, cogí, salí corriendo, crucé las vías. Si llega a pasar en ese momento un tren, o me lleva a mí o me le llevo yo a él, porque yo no veía nada. Yo, mi afán era correr, y nada, hasta que llegué al bar de la estación. Los periodistas abulenses que acudieron al lugar de los hechos al día siguiente observaron las bolas de pienso pegadas debajo del camión y cómo la perra seguía atemorizada cada vez que la hacían entrar de nuevo en la obra. Bueno, pues lo que recordamos es la visita del testigo de este suceso al día siguiente al periódico y lo cierto es que el hombre estaba completamente asustado, no paraba de fumar. Eso es una cosa que siempre nos acordamos. Desde luego, si estaba actuando, lo hacía muy bien. Era un perfecto actor, porque el chico estaba desencajado, perdido. Yo creo que no sabía si era bueno estar saliendo a la prensa, no salir, no quería dar su nombre. Yo creo que eso sigue ocurriendo ahora también, ¿no? Nosotros el dibujo lo vimos al día siguiente. Fuimos un grupo de periodistas, creo recordar que también venía algún miembro de la policía con nosotros, aunque digamos a título un poco particular, porque le interesaban estos temas. El dibujo todavía estaba en el suelo. Y llamaba la atención que ese trazo había que haberlo hecho con fuerza, porque si no se habría borrado, era una parte de barro que estaba un poco seca, había que haberlo hecho bien con fuerza, era un círculo y la estrella de David dentro. Y creo recordar que había los tres números, 666 me parece que era, eso no lo recuerda más mi compañero Paco Rodríguez, que también estuvo con nosotros. Y uno de los hechos que más nos llamó la atención fue la presencia de las galletitas esas del perro que tanto habían salido volando, estaban entre los ejes del camión, repartidas de manera aleatoria, de manera caótica, y ahí estaban todavía, ¿no? Eso es lo que, tal y como había descrito el testigo de estos hechos, el asunto, ¿no? Pensamos en alguna secta, sin entender mucho de esto, en algún tipo de secta o en algún ritual, que a lo mejor este chico hubiera sido testigo de aquello, ¿no? Y bueno, lo que me parece recordar es que allí fallecieron posteriormente dos mendigos atropellados por un tren, ¿sí? Pero fue posterior eso. Además, estos hechos fueron investigados por la Guardia Civil. Tras ponerse en contacto el equipo de Mysterium con el responsable de prensa de la Benemérita de Ávila, nos comentó que no se había realizado informe alguno de la investigación, pero que una de las hipótesis que se barajó en su día era que al vigilante, que en aquella época estaba recién casado, no le gustara el servicio y montara todo aquello para forzar su traslado. Su respuesta no se hace esperar. Cuando llegó la Guardia Civil y me estuvo haciendo preguntas, yo indudablemente tampoco podía hablar mucho. Estaba totalmente asustado todavía, porque claro, no había pasado apenas ni media hora. Entonces, luego, cuando ya me entero al día siguiente de que la Guardia Civil, claro, no iba a abrir ningún tipo de investigación ni nada, y lo único que se les ocurre es decir de que yo, como estaba recién casado y no sé qué, que yo quería que me trasladaran a otro tipo de trabajo. Vamos a ver, si yo estaba encantado con mi trabajo. Estaba encantado con mi trabajo, porque yo lo bueno que tenía, que yo los días que libraba, o los días que yo cuando salía cuando ya terminaba de dormir, por decirlo de alguna manera, yo tenía toda la tarde libre. Para mí, para mi mujer, o sea, que no tenía ningún. A mí siempre me había gustado el trabajo de vigilante, y de por sí ese servicio a mí no me disgustaba para nada. Nuestro testigo, después de aquella sobrecogedora experiencia, pasó muy malos momentos. Las chanzas y risas de sus convecinos hicieron que cogiera la baja laboral y que incluso tuviera que cambiar de trabajo y lugar de residencia. Me dieron de baja, indudablemente, porque yo lo pasé muy mal. Yo veía sombras y veía cosas raras por todos los sitios. Y fue
fue el caso tal que me tocó hasta irme de Ávila. Me tocó irme de Ávila porque, aparte del cachondeo de los vecinos que se traían conmigo, la verdad es que se pasa muy mal. Cuando te pasa algo que realmente no sabes ni qué ha sido ni nada, pues entonces llega un momento que no encuentras lógica, ¿no? Intentas investigar por tu cuenta un poco, a lo mejor, de por qué puede haber sido esto. Pero claro, cuando te hacen la vida imposible, incluso los vecinos, que se te ponen sábanas por encima para hacerte la gracia y todo eso, entonces la única opción que te queda es irte de tu propia ciudad para que tus vecinos no tengan siempre el mismo cachondeo. Un problema, por desgracia, común para aquellos que son valientes de declarar que se encontraron con lo insólito y contarlo a los medios de comunicación. Y un auténtico problema para los investigadores del misterio que hace que otros posibles testigos se cierren en banda. Y bueno, que sí, que mi hija dice que sí, dice, yo me lo creo perfectamente, dice, porque hay algo ahí por esa parte o no sé qué negativo, que no fue así. Sí, ya le he dicho, sí. Dice, y ya estuve hablando contigo. Yo lo que tengo que ver es que yo he trabajado aquí bastantes años. Muchos años. Y una noche, reconociendo un tren, localicé un señor debajo del tren, al cual el tren le había cortado la cabeza. Sí. Se lo dije al jefe, vinieron y tal, lo retiraron, continuó toda la cosa, pero yo a mí de entonces me sobrecogió y siempre he tenido un poco recelo de estar aquí. Sí, negatividad también, como dice mi hija, dice, sí, es que algo tal. He visto varios muertos, pero... ¿Pero qué mente privilegiada puede inventarse un caso como este? ¿Qué ganaba con ello? ¿Fabular para qué? Desde luego, lo mejor es buscar una historia más sencilla y creíble. Yo tengo que decir, en pocas palabras, como conclusión, que después de 15 años, más o menos, no tengo nada en qué retractarme de lo que dije en aquellos tres artículos del Diario de Ávila, porque hoy se está confirmando de que aquel simbolismo de una señora elevada que estaba pintando la estrella de David con unas letras misteriosas pasó, antes de yo entrar a dar la explicación teológica posible de los enigmas de aquellos símbolos, pues aquellos ya habían escrito para psicólogos artículos en el diario que parece como si quisieran explicar eso como algo misterioso, algo del otro mundo, ¿no? Digamos una revelación. Entonces yo entré, supuesto que tenía garantía el periódico de decir lo que objetivamente decía, me dio la impresión de que tenía un simbolismo teológico. Y entonces empecé con un artículo, La Cañada y sus enigmas. Esos símbolos, hay en esos símbolos un mensaje inteligente cargado de sugerencias, por lo menos. Quería yo decir, ¿es un milagro? ¿No es un milagro? ¿Tiene trascendencia? ¿O se puede explicar por una alucinación o por una patraña prefabricada? Entonces, tal como aparecen los símbolos, ¿verdad? Está la estrella de David y sale el guarda y se encuentra con una señora bellísima que está escribiendo con un palo muy largo en el suelo y que escribió, y lo ve después, había escrito una estrella, que sabe él lo que es una estrella de David, y en esa estrella había unas letras muy simbólicas, STN, y después L y Bell. Claro, esas letras, ¿qué significan? En español no significan nada, pero en la estrella de David, que es un símbolo hebraico, ¿verdad?, del pueblo judío, añadimos esas letras, que son hebraicas, y ahí no hay vocales, sino consonantes, y entonces estamos escribiendo en tiempo de Jesucristo, o antes, porque esas letras son tan misteriosas que las pones un simbolito y significa Satán, la primera, STN, porque en el hebreo de entonces no había vocales, había simplemente unos símbolos, ¿verdad?, o signos que se unían a las consonantes. Pongamos STN con sus simbolitos y, lógicamente, estás insinuando, para uno que haya leído hebreo, estás insinuando Satán. Y las otras, Bel,
una L y después Bel. A mí me sugiere Luzbel o Belcebú. ¿Quién ha hecho eso? Entonces, el quién, aquí intento yo explicarlo también, ¿quién pudo hacer eso, verdad? Pudo ser una revelación sobrenatural, pudo ser una aparición de la Virgen, como hay tantos santuarios, ¿verdad?, que se ha aparecido la Virgen misteriosamente, pudo ser una bilocación de un ser humano y pudo ser una persona muy impresionada, ¿verdad?, que por la impresión, por bilocación, ha traído un mensaje periodístico. O sea, entonces no había trascendencia. Yo insinúo trascendencia. Hay que recordar que en el Apocalipsis 13:18 se encuentra: y que nadie pudiese comprar o vender sino el que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia, porque es número de hombre. Su número es 666. Por tanto, ¿sería un mensaje de tipo satánico o brujeril? O quizá todo contrario, ya que el doble círculo se utiliza como protección en rituales mágicos. Quizá una protección ante un evento catastrófico por suceder. Los lugareños cuentan que justo unos días después sucedió un accidente. Un cable eléctrico de gran tensión se soltó y por verdadera fortuna no hirió a unos trabajadores. Claro que si se trataba de evitar una desgracia, quizá falló, ya que pocos días después murieron en ese lugar dos mendigos arrollados por un tren, y poco más tarde un maquinista, que no vio cómo un tren se le echaba encima atropellándole y causándole también la muerte. También días después, se comentó por aquellos lares un extraño suceso. Una vaca parió un carnero o un ternero con cabeza de carnero. ¿Y esa misteriosa mujer, quién era? Algunos vecinos del pueblo especulaban con que la aparición fuera la de la Virgen de Barbellido, cuya imagen se venera en la iglesia de Santa María la Mayor en Herdón de Pinares. Cuentan que la Virgen se apareció en un prado llamado Barbellido, que pertenece a la Cañada, y que según una profecía, la Virgen prometió volver a los 100 años. O quizás un ángel o un mensajero, que advertía de aquellos hechos que sucedieron poco después. Otros comentan que el mismo día de los hechos murió una joven de 24 años de edad en la localidad cercana de San Bartolomé de Pinares. Estaba recibiendo tratamiento en Madrid y venía hasta la Cañada para coger el tren. ¿Podría ser la aparición fantasmal de esa joven? Interrogante que se une a la vorágine de preguntas que se agolpan en nuestra mente. ¿Qué pretendía esa extraña mujer dejando ese dibujo trazado en el suelo? ¿Por qué no acabó de escribir las dos palabras o el mensaje? ¿Acaso no la dio tiempo? Solo la mujer que lo dibujó guarda las respuestas. Esperamos haberles creado expectativas sobre esas energías intangibles que técnicas como el Reiki pueden manipular para nuestro beneficio. Y no olviden lo más importante, que son los resultados. Y si además hemos conseguido que usted haya encontrado respuestas sobre quién era esa extraña mujer y qué era lo que pretendía, les felicitamos. Porque en mi caso se agolpan una vorágine de preguntas sin respuesta, que se resumen en una sola. ¿Quién se encuentra detrás del telón de este teatro de lo absurdo? Buenas noches y sueñen, por favor.